librando, me estoy viendo inocente totalmente ahora, totalmente inofensivo, tal como es. Tal como es. Estoy descubriendo su realidad. La descubro aquí en el corazón. Este no tiene ni idea. Este y este ni idea. Tu grandeza la reconoce, vibra, sabe que ahí está eso. Simplemente porque quiero. Sí. No ocurre por otra cosa, ocurre porque quiero. Y hay un segundo en que conecto con eso. Hay un segundo en el que ha pasado un amor a través de tu conciencia. Y le has liberado. En ese segundo ha reconocido que la libertad estaba dentro de ti, intacta, entera, pura. Ha recuperado tu libertad. Ya el otro no te puede controlar. Porque la has dejado libre. Pero ahí te puedes sentir culpable. Porque me has visto tan inocente que dices, ay, ¿qué he hecho? Eso es pena. Bueno, te vuelve a atrapar el programa y entonces te contrapesa. Dices, si él es inocente, yo soy culpable. Porque así es la vida. Claro, entonces si el programa te vuelve a atrapar y te vuelve a colocar en la dualidad, en el espacio, entonces si el otro es inocente, yo soy culpable. Entonces voy a buscar a alguien que sea culpable para no volver a ser inocente. Pero bueno, entonces te das cuenta otra vez que te sientes mal. Sí. Luego he perdido mi libertad. Pues ahora, bueno, regresa a casa. Pues otra vez. No, claro, así es el perdón. Así es el perdón. Y otra vez he percibido mal. Otra vez me he equivocado. Estamos recordando la equivocación de negar el amor. Y otra vez aquí dejo de negar al amor y vuelvo a unirme. Y vuelvo a unirme y vuelvo a deshacer el tiempo. Es que se siente un... Claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué cansado? ¿Qué va? Cansado lo otro. Lo otro sí que es agotador. Lo del tiempo y el espacio. Yo mejor que tú y ahora tengo que ir más rápido y si no sé cómo me lo quitan. Uf. ¿Y ahora qué va a pasar esta tarde? ¿Lo haré bien? ¿Lo haré mal? ¿Les gustaré? ¿Cómo me tratarán? Entonces cada ¿me querrán? Cada vez a ir disolviendo el tiempo y el espacio y verlo cada vez más inocente al otro, que en realidad lo que te estás viendo es a ti mismo. Te liberas de culpa. Te liberas de todo. Entonces cada vez llega más amor y amor y amor. Gratitud. Te liberas de culpa. Y entonces conectas lo que es agradecer. Porque eres. No porque alguien me ha hecho algo. No porque mi madre ha salido del hospital. Ni porque me he quitado la piedra del zapato. Esta gratitud no dual está dirigida al ser. Es auténtica gratitud. Es una gratitud sin opuestos. No es una gratitud que se pueda ir pasado mañana. No está sometida al tiempo ni al espacio. No es una gratitud por lo que hay ahí fuera. Ni va y viene. Estás sintiendo una gratitud eterna. Que es tu relación con el ser, auténtica. Ese compartirme eterno dentro de mí mismo. Eso estás recordando en la gratitud. El estado natural de tu mente.